guapo. Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Oh, adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Oh, me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Oh, tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. ¿Hola? Soy Ethan. Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí, no, estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby, Luisiana. Ethan, han pasado 3 años. Lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Es aquí.
¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pip. Solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. ¿El nuevo? Me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. ¿Grabamos del interior primero? Y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Apártate. Está cerrado. Tú primero. Bueno, ¿en qué tugurio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. Joder, yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete. Los findes. ¿Cómo dices? Nada. ¿Cuál es la historia, André? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? 3 años. Clancy, graba esto. Será una buena toma. Así que, una familia de paletos desaparecen. Paletos no, los Baker. Jack y Margaret Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Menos mal que estoy vacunado. Aunque... esto serviría de fondo. André, ¿qué opinas? ¿André? ¡André! ¡André! Clancy, ¿has visto a André? ¿Dónde está? ¡Esto es para flipar! La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... un buen cámara como tú, Clancy... pégate a mí. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? ¡André! ¿Dónde estará? ¡André, ¿dónde coño estás?
demonios! Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a Andre y nos piramos a tomar por culo. Tú primero. Necesitamos un plano de mí bajando la escalera. Así que, tú primero. ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? Dios. Thank you.
Mía, gracias a Dios. Soy yo, soy Ethan. ¿Ethan? ¿Ethan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... Te llamé. ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida 3 años. ¿3 años? ¿Y han pasado 3 años? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Mía, tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no. No fui yo. ¿Fuiste tú? No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Debemos ir por aquí. Mía, ¿sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. Allí. Es allí. Aquí había otra puerta. Estoy segura. Aquí no es. ¡No está! ¡No está! Vamos a ser una familia. Ahora que estás aquí. Aquí hay otra puerta. Estoy segura. Mía.
espera, espera. Puedo oírla. Puedo sentir cómo se abre camino dentro de mí. ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! He sido mala. Me lo merezco. ¿Qué demonios eres mía? No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. ¿El ático? Ve allí. Ahora. Thank you.
no querías hacerme daño. ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! De acuerdo, vale. Yeah.
No te mueras ahora. Tienes trabajo que hacer. ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¡Vamos arriba, dormilón! ¡Es la hora de la cena! ¿Quiénes sois? ¡Y Mía! ¡Come! ¡Está rico! ¡El muy hijo de puta no sabe apreciar un manjar! ¡Nunca! ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¡Otra vez no! Apártate, Marguerite. ¿El chico va a comer? ¿Quieren comerse la cena? Ven aquí, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Se está comiendo ya! ¡No está comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡No para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Maldito hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. Oh, joder, seguro que es el poli otra vez. Malditos cerdos. Ahora vengo a por ti.
¿Dónde te crees que vas, hijo? Preocupado. ¡Estás perdiendo el tiempo! Luego vengo a por ti. Buen trabajo, Ethan. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, y esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. Menudo encanto.
Tiene que ayudarme. Un momento. A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no. Vale, mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende, tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando, aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. ¿Cómo está de volumen? Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Espere, présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire, oficial. Ayúdame. Vale, ayudante. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos, cójalo. No puedo darle más. Ahora vaya, al garaje, ya. ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Tenemos que salir de aquí. Antes tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡A la mierda! Voy a mataros a todos. Ethan. Acabemos con esto tú y yo. Oh, sí. Vamos a dar un paseo. ¡No! Si con 4 tiros me lo pudiera cargar, sería fácil.
que has hecho, hijo. Un momento, chaval. Estás a punto de ver algo maravilloso. ¡Joder! ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes lo era. Lo siento, pero está muerto. Puede que incluso lo consigas. ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo. Necesitarás una especie de llaves, pero antes sal de la casa. Vale. Te llamaré.
Poncho, de ti. No tras lo ocurrido, de lo que hice. Pero solo quiero que sepas que no era yo. Yo no sé lo que pasó. Tengo tantas cosas que explicar. ¡Ahí estás! ¡Nos has dado un susto de muerte, jovencita! No puedo dejar que vuelva a cogerme. Estoy harta de romperme la cabeza por tus mierdas, niña. Debo esconderme. Debo esconderme. ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa. Te he dado de comer. Más batallas de las que te imaginas. Lo sabes. Es que no lo entiendes. Pues. Sé lo que tú y Zoe estáis tramando. Sé que sois cómplices. ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico, Ethan? Voy a alimentar a mis pequeños contigo y a fertilizar el jardín con tus restos. Abrimos nuestro hogar. Abrimos nuestros corazones. ¿Y qué haces tú?
Ella te quiere. Quiere que seamos una familia, maldita sea. Tú, tú. Todo lo que te pedimos es que aceptes su puto regalo. ¡Queremos! ¡Es que no lo ves! ¡Abrázanos! Hay muchos enigmas por resolver y no me estás prestando atención. ¿Crees que la pequeña Eddie va a tolerar tus tonterías para siempre, porra? ¡Estoy harta de jugar contigo! ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿A dónde crees que vas? ¿Qué te han hecho, Mía?
Es la hostia, ¿verdad? Te aseguro que es mejor que morir. Mi pequeña nos ha bendecido. Como puedes ver, la familia solo es... Hola, buenas. No, muy limpia no se ve. No, ya me lo imagino. ¿Quién construyó esto?
Thank you.
Ser su padre. Y ahora va ella y dice que él será su padre. No, 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 no. Le encontraré y le haré sufrir. Y tú, amigo, me ayudarás. Thank you.
Hola, buenas. Thank you.
¡Tú! ¡No vas a escapar! Gastando munición, hijo. ¿Tú crees que puedes dañarme? Esa arma no va a funcionar como tú crees. Yeah.
Hazme un favor y no te levantes. Thank you.